Porque ustedes lo pidieron, porque ustedes lo han dicho, hoy regresa Buscando a Timo. Miau. El día de hoy, Player Iris Gómez, que es este canal chulo y precioso, se pone de gala porque vamos a tener el regreso de un juego tan esperado por ustedes, que se llama Buscando a Timo. ¿De qué trata este jueguito? Dirán ustedes, personitas bonitas. Bueno, este juego, para los que no sepan, se trata de buscar a este pequeño Yordle que está aquí en toda el área del dragón. Ojo, yo me puedo esconder donde yo quiera. Puede ser adentro del dragón, puede ser afuera, puede ser en los arbustos, puede ser en la entrada. Y Agustín, que en este caso está conmigo. Hola, hola, ¿cómo estás? Él está en el equipo contrario. Él va a tener que buscar a este hermoso jungle sin utilizar la herramienta de visión, solamente con las skills. Así que yo me voy a esconder, voy a elegir un lugar para esconderme y él va a tener que buscarme en todo el mapa. A ver, vamos a ponerle una fácil, ¿les parece bien? Y ahora sí, eres bienvenido de entrar al bosque. Timo ya está escondido. ¿Pero en qué bosque está? ¿En el...? ¿En el de dragón? Al dragón acá abajo. Muy bien, vamos a ver en qué momento llega Agustín, que no sé dónde andaba, por cierto. Él viene con Varus. ¿Dónde está? Aquí viene, muy bien, ya lo vi llegar. Tiene que buscarme utilizando sus skillshots. Ah, pero ¿cuál? ¿En cuál? ¿Cuál sea de las...? ¿Cómo que en cuál sea? O sea, ¿con la Q nada más? Sí, sí, sí. Nada más con una. Sí, 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 tirando, tirando, tirando hasta encontrar a Timo. Toda esa área de la... de... donde está... donde está... donde está el lago. Tú puedes buscarme y donde está el dragón también. Muy bien, estás a punto de morir. ¿Sigo buscando a Timo? Voy a agarrar vida porque si no voy a morir. Ah, mira, eso en mis tiempos no había. Hay un error que yo cometí. Y probablemente muchos ya se habrán dado cuenta. Híjole, me quedé. Creo que ya sé. Dijimos que no hemos ido a ocupar la Q. Estás haciendo trampa. Creo la que Q, ya más o menos, no más o menos voy a... Creo que es la de la W, ¿no? La W es la flecha. Más o menos voy a ver. Creo que ya sé qué error cometiste. No, la W es... me da poder en mis pasivas. Ah, ok. Entonces no es la W, es la Q. ¡Me encontró! Vamos a darle una pasivita. ¡Encontró a Timo! Ahí viene. Ya lo voy a llegar, ya lo voy a llegar. Ok. Sigue tirando, sigue tirando. Ala. Pisó una ulti. Vamos a ver dónde está. Ahí ya lo vi. Cerca. Le pegó al dragón y el dragón no le hizo nada. Ah, sí le hizo. Ah, no, no le hizo. Ah, qué chiste. ¡Ah, me encontró! ¡Ah, me pegó el dragón! Pero bueno, aquí hay un error que cometimos. Ese fue el buscando a Timo más fail. Y Agustín no se dio cuenta, hasta no, como sí, después. Nada, se dio cuenta hasta primero, después. Pero sí, ya después comprendí que el... Sí, tengo la activado mejor, mi runa de la burujita esta, la azul. Entonces cuando pisan una ulti o pisa algo mío, pues obviamente lo ataca. Así que este fue el buscando a Timo más fail de la historia. Es que en mis tiempos cuando yo le hice Leaf of Legends, esa runa no existía. O tal vez existía, pero no tenía esa pasivita tan loca. ¿Cuál otra cosa no existía? No me acuerdo que no existía. Aparte de este Timo tan sabroso de abejita. Miren, debí de haber puesto eso antes. ¿Cómo no se me ocurrió? Ok, no lo veo, no lo veo. Aún no lo veo. ¿Dónde estará? No le pegues. Ok, vamos a ver. Chon. ¿Alguien más se ha dado cuenta que Agustín está tirándole a puntos donde yo ya estuve escondida? Era mejor sin ultis, creo. Sí. Porquería de mono. Le avisó dónde estaba. Ah, ya te vas. ¡Alice! Este fue el buscando a Timo más fail de la historia. ¡Pum! ¡Se murió!
Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar este video de Buscando a Timo. Realmente fue un fail enorme porque sí, no me acordaba de la runa para nada, se me pasó. Ay, qué triste. Pero bueno, espero les haya gustado su video. Si es así, comenten qué tal les pareció y compartan el video con sus amiguitos. Nos vemos en otro próximo video. Suscríbanse al canal y síganme en mis redes sociales. Adiós. ¿Qué opinión tienes de Buscando a Timo? Es muy padre, pero hubiera sido más complicado si no tienen la runa. Pues sí, ni modo. A la otra. Bye. Bye.